¿Cómo ves la feria hoy? Pues la verdad es que bastante animada, con bastante gente. ¿Volverás el año que viene? Sí. Creo que es la cuarta vez que participamos. ¿Conoces nuestro puesto de Soft Combat? Os conocí en la feria manga, de aquí de Martorell. Ah, la del manga, ¿no? Sí, eso fue bueno. Ahí, sí, ya sería pintado ahí. Por ahora, ¿cómo está yendo la feria? Pues bastante bien. Ha habido mucha gente que nos ha venido a ver, nos ha venido a visitar. ¿Vendréis el año que viene? Seguramente que sí, nos encanta la feria, la decoración, el ambiente. ¿Cómo es la feria por ahora? Muy bien, nos ha gustado mucho porque hay bastantes espectáculos, muchas paradas diferentes, está muy bien. ¿Cómo está yendo? Bien, la verdad que muy bien. ¿Conoces el Soft Combat? Sí, os he visto en esta feria y en otras ferias y muy bien, está muy bien. Sí, es una cosa diferente para animar la feria y está bonito. ¿Te gustaría que viniéramos el año que viene? Sí, hombre, claro. ¿Qué te parece esta feria? Ah, muy bien, es muy divertido y para los pequeños, pues, si hay actividades, está muy bien. ¿Volverás el año que viene? Pues ya no es el primer año que venimos y seguramente si siguen habiendo actividades volveremos. ¿Qué te parece la actividad que hacemos? Pues a mí me gusta y a los peques también. Y estamos aquí ahora mismo construyendo una espada y está muy divertido. ¿Qué te parece esta feria? Me gusta mucho y está muy divertida. ¿Qué te parece la actividad que hacemos? Muy bueno, me encanta. Bueno, ya te has quedado desde la mañana hasta la tarde, entonces. ¿Volverás el año que viene? Sí. Definitivamente. Sí. ¿Qué te sembla l'activitat? Sí? Això que els nens estiguin provant activitats de medievals com ara és l'espasa encoixinada i l'arc encoixinat, què tal? Interessant, que les armes abans eren molt menys sofisticades i elaborades manualment. Però això no et suscita de que pot ser dolent per ells de que aprenguin a picar-se i tot? Ho veig com un esport, com fer punteria, com caçaven abans els animals, no li relaciono a la guerra.